Willy García, El Pacífico, Buenaventura, Cali, Colombia. Si usted pudiera tener un superpoder, ¿qué poder tendría? El poder de que estuviéramos más unidos como país, tener en cuenta las regiones, pero estar más unidos como país, darle a entender al mundo que somos uno solo, y con ese poder uniría a todo el mundo. ¿Qué hobby tendría? ¿Qué hobby tendría? Volar. ¿Cuál es su palabra favorita? ¡Epa! ¿Cómo serían unas vacaciones ideales? Siempre son ideales con mi familia, donde quiera que sea. ¿Usted qué se llevaría a una isla desierta? ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Pues mi esposa. Un personaje, si usted tuviera la oportunidad de conversar 24 horas con un personaje de la historia, ¿con quién conversaría? Personaje de la historia. En realidad, va a sonar fantasioso, pero yo creo que con este Petronio Álvarez. Petronio Álvarez, que para nosotros es historia porque logró, es una buena historia porque logró dejar un legado especial y a nivel del folclore dejó muchas obras las cuales hoy nos representan como región, nos representan como ritmo. Entonces, si yo pudiera hablar con un personaje de la historia, de esos que ya no están, sería con Petronio Álvarez, porque no lo conocí, pero sé que nos dejó un legado inmenso. ¿Perdonaría una infidelidad? Pues yo sí, no sé mi corazón. No sabe su corazón. Yo sí, pero mi corazón no sé. Son dos cosas que no siempre funcionan a la par. Si usted pudiera comprar una cosa, ¿qué cosa compraría? Una cosa. ¿Qué cosa compraría? No sé, un barco. Si usted fuera invisible por 24 horas, ¿a quién le gustaría espiar? Está Bill Jones, está Jennifer López, está Rihanna, está, no, pues mejor dicho, a todas las mamacitas. Si existiera la reencarnación, ¿qué animal sería? un león. Tenía entre el burro y el león, pero un león. ¿Cómo conquista una mujer? Haciendo natural. ¿Qué le envidia a una mujer? Pues, en realidad nada. Porque lo que ellas tienen, lo hermosas que son, me dan la oportunidad de amarlas más. Si a usted le dijeran, se va a morir el lunes a las 3 de la tarde, ¿qué haría? A las 3 de la tarde, ¿qué haría? Pues estar en familia. O sea, hay cosas que uno piensa que no las puede decir en pantalla, pero estar en familia definitivamente sería muy bonito despedirse de esa forma. ¿Su película favorita? Tengo varias. Hay una que se llama estoy recordando el título exactamente. Una de dos panas que es de una guerra, espérate, verás. No me ayuden ustedes. Pearl Harbor se llama. Pearl Harbor. ¿Cuándo llora? Yo soy muy llorón. Pero no dejo que me vean llorando. Bueno, trato de que no me vean llorando. Pero cuando veo la injusticia, yo, cuando veo que están maltratando a un niño,
a un anciano. De hecho, cuando veo que está maltratando animalitos indefensos, o sea, todas esas cosas me dan fuerte, me dan de esa rabia, de esa impotencia. ¿Cuál es su miedo más grande? Pues no tener siempre a mi familia conmigo. Willy, si usted pudiera ser el compositor de una canción, ¿de qué canción le hubiera gustado ser? Me la pone muy difícil. Hace rato estoy pensando, pero es que son muchas. Pero, digamos, del Cali Pachanguero. Cali Pachanguero. Del maestro Jairo Varela. Defíname, Jairo Varela. Jairo Varela, un maestro. ¿Y Mael Rivera? Un sonero. Celia Cruz. Oh, la reina de la salsa. Oscar de León. Sonero de Venezuela para el mundo. Cano Estremera. Otro sonero. Gilberto Santa Rosa. Tremendo cantante. ¿Por qué a las monas les gustan tanto los negros? Porque a los negros nos gustan las monas. Eso está buena. Ya para terminar, ¿cuántos años va a celebrar dentro de la música, Willy García? Pues ya tengo más de 20, me gustaría celebrar 50. 50. Pero tengo más de 20, me gustaría con 50 y ya cogerlo suave. ¿Te puedo mirar los ojos? Claro, que era lo último, para dejar los ojos verdes. Resulta que usted va a celebrar su 50 aniversario en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Ajá. Va a tener la oportunidad de que estén con usted Javier Vázquez, Alexis Lozano, Oscar de León, el Gran Combo. Va a invitar a tantos artistas. Y usted se aloja en el Hotel Ritz y en el hotel está su mamá. Su mamá lo ve llegar. ¿Cómo le dice su mamá? Mijo. Le dice, mijo, venga. Qué orgullosa estoy de celebrar este aniversario. Y ella le dice, mijo, hágame una pregunta, solo una pregunta. ¿Usted qué pregunta le haría a su mamá? ¿Qué sintió cuando yo nací? Muy bien. Willy, gracias por estar con Saoko. Saoko, me pusiste a pagar trabajo con las preguntas y todo, pero es una bacanería. Y al igual que todos tus televidentes, yo estoy en salsa con mi pana Saoko. Que Dios me los bendiga. Y no se olviden, uno en la vida es lo que piensa. ¡Vaya! Porque a veces...